En 2008, la crisis financiera en Estados Unidos provocó una catástrofe económica en todo el planeta. Millones de personas en el mundo perdieron su empleo. Hoy, dentro de poco, ¿usted perderá su empleo? ¿Se quedará pobre? ¿Por qué pregunto esto? Porque hace unas horas, Donald Trump dio el golpe económico más fuerte que se le haya dado a un país, China. 200.000 millones de dólares de sus productos. Y China ya contestó. Esta es la guerra comercial más grande en toda la historia, que para muchos nos está llevando a una crisis global, peor que la del 2008. ¿En qué sitio está usted parado? Soy Roberto de la Madrid y esto, la denuncia, la pregunta, la reflexión, es Detrás de la Razón. Sí, dentro de poco una gran crisis económica azotará a todo el mundo, afirman muchos expertos. En 2008 la crisis dejó sin trabajo a millones. La de ahora será peor. Alertan desde economistas hasta el Financial Times. Explican que la causa es porque no aprendimos tres lecciones. La primera lección: la banca es un gran negocio para los pocos que juegan, pero cuando sus apuestas salen mal, las desventajas son para el pueblo. La segunda lección que no aprendimos es que la desigualdad en el pueblo al final lleva al desastre financiero. Y la tercera lección es que no aprendimos que la política está manipulada. No aprendimos que Wall Street, los ricos y las grandes corporaciones tienen secuestrada la democracia.